70K. Tienes que beberte, mami, tú te chinaca. Si tu mujer se pasa conmigo, la vamos acá. Por este loco, las mujeres botan más agua que la K. Llegaron los people, recogen los chihuahuas. Yo mandé maquito, redentor en una guagua. K, K, cada vez que freno. Demasiado piquete, manín, se me fue los frenos. Las mujeres aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Las mujeres aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. De 70K, tienes que beberte, mami, tú te chinaca. Si tu mujer se pasa conmigo, la vamos acá. Por este loco, las mujeres botan más agua que la K. Llegaron los people, recogen los chihuahuas. Yo mandé pa'l Cristo Redentor en una guagua. K, K, cada vez que freno. Demasiado piquete, manín, se me fue los frenos. Las mujeres aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Las mujeres aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Decir la verdad, estamos calientitos para ponerte a temblar. Estamos calientitos, la farándula que sabe del tema es calientitos. Decir las cosas claras en mi país no es un delito. Llama la ley, que creo que no va a haber break. La farándula ecuatoriana picante todavía no ha conocido al rey. Para nadie va a haber un break. Ser crudos con todo es mamey. Nosotros decimos lo que otros programas no quieren decir. Ok. Santiago Castro va a hablar y a opinar de las cosas como son, no las tiene que disfrazar. Para que un cierto grupo lo tenga que aprobar, sus intenciones son ser crudos, pero con la verdad. Ey, podrán pasar 100 años y yo seguiré aquí trayendo información concisa desde Guayaquil para que llegue a todos los rincones del país y no estén creyendo todo lo que ven por ahí. Para decir la verdad, estamos calientitos para ponerte a temblar. Estamos calientitos, la farándula que sabe del tema es calientitos. Decir las cosas claras en mi país no es un delito. Calientitos TV llega a ustedes gracias al gentil auspicio de
Supermercado de Carnes, El Rancho. DIPRO, transmisiones en vivo, tu mejor estrategia en marketing online. Todito S, tu tienda online, donde todas tus necesidades son resueltas con un clic. This and Clean, fumigación y desinfección. Hotel El Cuy Surfista, el mejor en Santa Elena. Distribuidora Mazú, con los precios más bajos del Ecuador. Let's Go Films, líderes en producciones audiovisuales. Hola, 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 muy buenas noches, Ecuador y el mundo entero, que arranca Calientitos, nueva semana, quinta semana al aire, y esta semana coronamos las redes sociales como sale allí, porque esta semana también cumpliremos un mes al aire. Un mes reinando y por supuesto, gracias a todos ustedes que están enganchados. ¿Cuántos calientitos? 216. Y ahora disparamos en Rafa. Calientitos, buenas noches. Así es, muchísimas gracias a todo el público que está conectado ya esperando que inicie el calientito. Y hoy tenemos un programón, tenemos espectaculares invitados y ya se los vamos a mostrar in this moment. Así es. Bueno, yo quiero que me cambien la música. ¡Ay! Yeah. ¿Qué pasó? A ver. El fin de semana, ¿qué te pasó? Amiga, me han bombardeado. Pero le han bombardeado, ¿cómo? O sea, a mensajes. ¡Ah, ya! Yo pensé que era otro tipo de bomba. Oiga, me han dado, pero como me han tirado un meteorito. ¿Un meteorito? ¿Por delante o por detrás? Por todos los lados. ¿Ya? ¿Y por qué ahora? ¿Saben qué pasa? ¿Se acuerdan de mi comentario de la chica reality Belén? Ya, sí, ya. Uy, yo creo que me mandó toda su gente para que me insultaran por Instagram. Pero les quiero decir que no me manden a ver un programa, todos los programas, para yo comentar. Yo comento sobre lo que vi. Yo ahí vi que se nombró un niño y eso defendí. Vi que hubo una agresión como incitando a pelear, eso respondí. Ahora, si me dicen placera y que soy de mercado, quiero agradecer. Gracias. Gracias. Oye. Sí. Gracias por, ¿sabes qué? Por compararme con gente tan trabajadora. Así, muchísimo. Gente humilde. De barrio, gracias. Mire, si usted fuese placera, yo le compro los melones. Uy, gracias. Aquí está. ¿Cuánto quiere por ese par de melones? Unas 100 latitas. Ahí está, 100 latas. Ahí está, compra ahora sí. Mira la mano. Saludos, por cierto, saludos a todos nuestros amigos de la PPG que ya están conectados también. ¡Eso! Y ahora sí, vente para acá, pero vente porque ponme 4K porque vamos a recibir a alguien esta noche aquí. Ponme suspenso ahora, te quiero ver a ver si estás pila. Suspenso, 4K, suspenso, 4K, suspenso, 4K. ¡Ajá! Señores, una actriz muy reconocida de nuestro país con años y años de trayectoria. Musical, actoral, ella es de todo, ella es completa. Película. Y esta noche la vamos a poner aquí en 4, porque por cierto, viene a revelar que ha hecho una película. En mi cabeza se me pasó que podría ser una película OnlyFans, ¿será? ¡No! ¡Qué película! ¡En 4 casi! ¡En 4 casi! ¡Perfecto! Bienvenida aquí en Calientitos al ritmo de 4K, la señora Paola Farina. Póngase ahí en el mueble todo para usted, póngase el aparato en la boca, por favor. Aquí cada quien se pone el aparato en la boca. Aquí todos, todos solitos, trabajamos solitos. Directamente a la boca está, para que entre bien ahí está. La voz. No, es el micrófono, chicos. Oye, Paulita sí tiene un cuerpo en 4K. Así es. Así es, ¿no? Paulita, hace chance que no daba jarabe de pico, pero hoy es la oportunidad. Hoy viene con esa lengua afilada, ¿sí o qué? Yo soy normalita, o sea, hablo lo que tengo que hablar. Con tu, ¿qué pasó? Se le ven los pelos. Pelo, pelo. Pero lo importante es que es suyo, Paola. Sin pelo en la lengua, sí. Uy, mira, usted se cree que es pelo. Uy, esa niña está para colocarla. ¿En qué está pensando? No sé. Claro, yo no la conocía. Si yo la conocía más tranquila. ¿No? Ya estamos. Ay, aquí todos somos tranquilos. Sí. Ajá. ¿Cómo que te dicen a ti? La víbora. Cuando yo llego, le digo, uy, la niña, me dicen a mí.
víbora y ella quería salir corriendo. Vamos a entrar ya en materia, señores, y vamos ya con la primera nota que causó furor este fin de semana, porque el TC Televisión están anunciando que Jaime Bailey regresa. Pero hay muchas especulaciones. Unos dicen que ha sido contratado por el canal y que le van a pagar 10 lucas mensuales por hablar de política. Otros dijeron que no, que eso es mentira, que simplemente es una alianza y que de gratis van a pasar el programa. Yo, la verdad, no lo creo. Pero vamos a ver la promo porque este tema va para largo y tendido. Ruédelo. Regresa TC, el renombrado escritor y periodista Jaime Bailey. Hola Ecuador, soy Jaime Bailey. Este martes 15 de septiembre nos encontramos a las 11 de la noche. Jaime Bailey, martes 15 de septiembre. Entonces, esa es la promo que ya está rodando. Enseguida, todos los... recordemos que ya estamos prácticamente en campaña política, entonces salieron los atacados. Uno de esos fue Jimmy Jairala, quien desde su programa de radio arremetió y dijo que cómo es posible que venga Bailey a cobrar 10 lucas cuando hay gente que no se le ha pagado sueldos atrasados desde hace más de algunos años. Vamos a ver el video de todas las protestas que siguen existiendo por parte de la gente de TC, de Gamavisión, de Cable Noticias, Cable Deportes, que están muriéndose de hambre porque esta gente no les paga. Así fue como se alborotó todo este avispero por la supuesta contratación de Jaime Bailey. TC Televisión de inmediato sacó un comunicado también que lo puso a rodar en redes sociales, donde desmentían por completo esto, que ellos no le van a pagar las 10 lucas. Dice, TC Televisión manteniendo siempre su nivel de calidad de contenido y con el fin de entregar a la teleaudiencia ecuatoriana la mejor programación, hizo una alianza estratégica sin generar costo alguno al canal con el periodista Jaime Bailey para fortalecer su franja de la noche. El primer programa se transmitirá el 15 de septiembre a las 11 de la noche y se extenderá hasta diciembre del 2020, o sea, hasta fin de año. Bueno, yo lo que creería, que independientemente de cuáles hayan sido las alianzas, si se paga o no, que son temas paralelos, ¿no? Porque no nos podemos meter con la contratación de una persona, ya que el canal en sí está teniendo problemas legales por no pagarle sus haberes a todos los trabajadores. Los canales lo que tienen que hacer es responsabilizarse de todas sus, o sea, de todas las deudas que tienen con sus trabajadores. Y si tienen otras cosas, como digo, paralelas, en este caso, de Jaime Bailey, que para mí es una muy buena adquisición porque es uno de los periodistas con mayor renombre en cuanto a temas políticos, cómo los trabaja y cómo los ha mantenido a lo largo de su carrera profesional, que yo sí, o sea, como que no lo mezclaría. Y ahora, más aún con la aclaración que hace TC diciendo que no se va a pagar por esta transmisión, ¿no? Que no creo que sea así, pero no hay que confundir las cosas porque no nos podemos meter con el trabajo de los demás. Porque si ya las personas, a ellos no les han pagado, nosotros tampoco podemos ir y atropellar al otro y no tiene la culpa de las deudas que tengan el canal. Bueno, es verdad lo que dices ahorita, no tiene la culpa, pero realmente si da coraje, es como que mañana yo me vaya y viene otra presentadora. Que se metan con el canal directamente, más no con quien vayan a contratar. Y viene, es complicado porque estás viendo gente que pasa sol reclamando que le paguen lo que realmente ya se ganaron, que tienen que pagarlo. Porque a ver, cuando nosotros estamos trabajando, ellos se meten plata, entonces así mismo tienen que pagar, o sea, sean responsables, está bien, contraten a quien ustedes quieran.
pero por favor, páguenle a la gente. Esa gente tiene familia, tiene hijos que mantener en una situación tan difícil como la de ahora. Deberían de pagar. Esto parece el cuento de la historia de nunca acabar. Exacto. Cada vez son más a los que no le pagan. Paulita, dele. ¿Yo? Sí, come. No, la verdad que a mí me da muchísima pena. Es lamentable ver a tantos compañeros, como siempre yo lo he manifestado, compañeros que conozco desde que inicié mi carrera. Pude ver el otro día, pues, en redes sociales que estaban ahí crucificados, justamente personas muy enfermas. Muchos murieron, muchos de ellos justamente por no tener cómo solventar sus enfermedades, en este caso lo del virus. Y es lamentable que a veces se tenga que meter. O sea, para mí esto... justamente en época de política vienen y sale una cuestión así como que Bailey, cuando sabemos todos que Bailey habla de política. Entonces sí es un poquito contraproducente en un momento como este en el que estamos, sea gratis o sea pagado, como que vengan una persona así de fuera. Para mí, es mi humilde opinión, creo yo que más allá de eso, pues de un tema político siempre creo que debemos ver más la parte humana, y pues así hay mucha gente que ha sido desempleada. Más bien yo pienso que como seres humanos lo que tenemos que hacer es replantear y buscar la manera de, porque atrás de esas personas hay muchísimas familias y muchas veces uno deja de estar con sus hijos, de estar con su familia por entregarse a un programa, a un canal, porque uno lo hace porque ama, pero sí también viene esa parte del ser humano, ¿no? Pero bueno, así está el mundo. Lamentablemente en esta pandemia pudimos ver la humanidad y la humanidad on the ground, o sea, la baja humanidad que hay en muchísimos seres humanos. 425 conectados ya en vivo y vamos a ver ahora qué fue lo que dijo exactamente Jimmy Jairala en su programa de radio, donde él aseguró que incluso CNT, que es del Estado, estaba pagando un buen billete por Bailey en Ecuador. Se hace la alianza estratégica con algún propósito de carácter político, porque va a hablar de política ecuatoriana. No es que vamos a retransmitir en TC su programa. No. Va a hablar de política en Ecuador. Y resulta que ya sabemos quién le va a pagar. Agárrate. No. Agárrate, Esperancita. Agárrate. En esta época de crisis económica, donde no hay plata para pagarles a mucha gente que ha salido de medios públicos, donde las empresas están muy limitadas en el Estado para generar publicidad, porque la crisis es terrible. Supimos que el señor Bailey cobra $10,000 por programa, lo que significa que cobrará hasta fin de año, hasta el 31 de diciembre, $140,000. Más o menos. En la alianza estratégica... Supongo que van a cobrar impuestos. Por supuesto. El que va a pagar, y estoy tendré la información en breve si es que no se les daña en la alianza estratégica, que tampoco es mi deseo, porque con esa plata también le pueden pagar a muchos empleados del canal, CNT. O sea que CNT es publicidad, que un contrato publicitario es legítimo, ¿no? Pero publicidad para contratar un programa de televisión del señor Bailey para hablar del Ecuador, o sea, como que está muy al lado de los cabellos. Bueno. Paso de inmediato, CNT puso un comunicado a través de Marta Moncayo, quien dirige esa empresa estatal. Ponga por favor para leer el mensaje, donde dijo: señor Jairala, usted está mintiendo, nadie le va a pagar esa cantidad a Bailey. Y no sé por qué sale a Chiquelo, porque está adelante, está grande. No le vamos a pagar eso de allí. Ahí está, viene, dice: es falso que CNT tenga acuerdo con TC para pago de programa de Jaime Bailey. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones informa que son falsas las aseveraciones hechas por el señor Jimmy Jairala en el programa Un Café con JJ respecto a la cancelación de $140,000 por honorarios al presentador Jaime Bailey por el programa que se emitirá por TC en mi canal. Y mira lo que le dice: hacemos un llamado a retornar el periodismo de calidad. O sea, le dijeron que no vale a Jairala. En donde una información debe ser previamente contrastada. O sea, no contrastó a Jairala. O tener pruebas fiables de lo que se dice. Más, si una noticia falsa puede atentar contra la imagen de una marca comercial. O sea, ella defiende a CNT
con uñas y dientes. ¿Sabes qué? Antes de dar y emitir ese tipo de comentarios, hay que tener la certeza y también un aval de lo que vas a decir. O sea, todavía a ninguno de nosotros nos certifica que él va a ganar esa cantidad. O sea, no hay un documento donde diga... Sí, pero gratis no lo va a hacer, hermano. Obviamente, está claro que gratis nadie hace. Hay todavía un periodista de ese nivel. O sea, no se va a meter en problemas porque hablemos de cosas... Se van a hablar de cosas políticas. Ajá. Él no va a decir, es bonito esto o es bonito aquello. Él va a decir las cosas tal y como son. Entonces, tú no vas a exponerte en un programa de ese nivel a hablar sencillamente porque tienes amor a Ecuador, a la patria. No creo que tenga un amor grandísimo a la patria para que lo haga gratis. O sea, lo que pasa aquí, el problema es que tampoco veo que el resto de políticos y periodistas tengan temor. Porque ¿sabes qué? Lo que yo siento es que de repente nos ponemos en ese escudo como que nos estamos protegiendo de algo previamente a que llegue. Entonces, claro. ¿Por qué poner esa eso es lo que yo hacía mencionar el otro día. Que ¿por qué poner esa barrera? Estamos sensibles ante cualquier situación ante que se nos presente. Situación. Que ni siquiera el programa de Bailey ha salido al aire. Y ya estamos todos que puede así. Puede ser un reprise de lo que ya da él en Miami. El programa ya está rodando en Miami. Así entonces es. Puede ser que TC solamente vaya a retransmitir eso. Que no necesariamente él vaya a hablar de política. Que quizás pueda tener un invitado de repente en todo ese tiempo, sí, que tiene su punta para acá. Todos los días vaya a hablar de política del Ecuador, eso yo estoy seguro que sí. No va a pasar. Claro, pero también tenemos que entender que si el pueblo está así, si la gente está así, es porque, a ver, hablar de política cuando los políticos se han llevado la plata, como les ha dado la gana, entonces tampoco me vas a decir que a quien se le murió el papá, el abuelo y quien hoy no tiene trabajo, le va a gustar saber o por lo menos escuchar y decir, oye, le van a pagar $10,000 a una persona y a mí no me pagan. Obviamente que tenemos que entender que la gente está abierta. Y para hablar de paso de política, que es para hablar de eso, hablemos de robo, pues. A ver, dele. Ay, con razón esa niña le dice la víbora. Ay, eso me dolió. No, que no se aparta de la realidad. No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que justamente hoy yo estaba grabando algo y un amigo me decía que en el ámbito musical y me decía, no, es que ahora hablar de política es ni se te ocurra. Si tú seas honesto, te metes en la política y ya eres tachado como una persona que roba, ladrona. Entonces, es justo lo que acabas de decir, ¿no? Y es lamentable porque en sí la política es el servicio a la comunidad, el servicio a las personas. Y bueno, es lamentable porque en esta época donde hemos vivido el virus, pues donde menos se vio fue el servicio. Porque muchísima gente murió justamente por estos, pues, malos manejos económicos que se hizo. Y de hecho, justamente de eso es la película que nosotros grabamos. Cuéntame. Me engancho por ahí con PCR 20. Es la película, ustedes pueden ver en mi Instagram, los que quieran ver. Solo cuesta $1.50. Ustedes sabrán que todas las personas de televisión, los actores y muchas personas estamos pues desempleados y estamos buscando una manera de pues generar empleo a muchas personas que también, como lo dije, pues ahí están muchos en las calles sin trabajar y sin llevarle el sustento a su familia. Entonces nosotros hemos creado esta plataforma donde vamos a hacer un seriado de por vida, de largo, pero en este momento se llama PCR 20, obviamente por lo de la pandemia, y vamos a presentar 4 relatos de situaciones que pasaron en este momento. Y justamente en eso pues entro yo, hago un personaje, la verdad que bastante feo para lo personal, donde pues hago todos estos chamullos y estas cosas, ¿no? ¿Qué era la verdad? Vamos a representar, obviamente, situaciones, ¿verdad? Tenemos el avance, lo vamos a robar completo para que la gente lo vea. Claro, perfecto, para que se enganche la... Iván Morán está en los controles y en este momento va a rodar el avance de la película de Paola Farías, que no es película OnlyFans, por si acaso. Es de $1.50. ¿OnlyFans qué es eso? Ya te vamos a explicar. ¿La que tú hiciste? ¿Porno? ¿La que tú hiciste porno? Ruedalo, por favor, el avance. Es simple. Eres feliz. Julián, ¿tú me amas? ¿Estás seguro de que no me amas? 1000 por te, 1000 por amo. Te amo. Luego de que Italia cierre sus fronteras por la pandemia, varios ecuatorianos están pidiendo ayuda para recuperar... Mamá, ¿qué chiste tan malo, por favor? A ver, mijito, ¿le gusta o no le gusta la plata? En mascarilla también ten. ¡Mascarilla! Gracias. ¡Cásense! ¡Tengan hijos, carajo! ¡No me jodan! Lo que me echas en cara que yo nunca he hecho. ¿Cómo fuiste capaz, cara de tuco?
¿Qué es lo que quieres, Socorro? ¿Quieres que me quede? ¿Quieres que me vaya? ¿Quieres que tenga unos malditos frijoles en lugar de las lentejas? Por lo que escuché, esos milloncitos que vienen están jugositos, ¿ah? Dicen por ahí que no hay delitos si es que no hay testigos. ¿Qué opinas de lo que hicimos? Que estamos locos. No, en serio, Mauri. ¿La verdad? Y tú si eres conchudo, ¿cómo que de dónde vas a pagar? ¿Y los 50 mil dólares que te da a ti? ¿Al otro pendejo los 20 mil? Y el sueño de ambos. No. Y será tu sueño. Y sueñarás tú. Sistema. Pero yo quiero aprovechar mi regalo de boda, ¿sí? Aunque todo sea mentira. Pues lo hicimos con nuestros celulares, tres de ellos. El último sí, ya como ya hubo, pues ya hubo el tema de que ya la gente se puede reunir un poco, ya se hizo con cámaras y todo de cine, ¿no? Pero sí, los tres primeros, el mío, el de Emma y el de la otra, de Alfredo, Alfredo, uy, se me fue el apellido de mi Alfredo. No, Alfredo, se me fue Alfredo. No, Alfredo, el señor de Enchufe TV, mi hija es fan de él. Bueno, tenemos tres actores de Enchufe TV, ustedes vieron ahí los nombres, y lo lindo de esto, aparte tenemos a Israel Brito, imagínate. El de Quito, tremenda la canción de él, vamos a hacer un video, es un tema espectacular justamente que habla de la pandemia, y bueno, lo lindo es que lo hacemos nosotros por teléfono, el director nos ayuda por Zoom, entonces todo fue una cuestión que quizás en otro momento, si lo hacías con todos los equipos, lo realizabas en una hora, ya estaba listo ese corto. Pero como era una cuestión que nosotros mismos teníamos que ver, quién nos ayude con la grabación y todo eso, y las tomas y todo, pues en versión cine, porque no es que era así, selfie, ni claro. Nada. Entonces, sí fue complicado y yo en el mío me demoré 2 días. Así que es algo que lo hicimos con mucho amor, obviamente, buscando esta oportunidad de generar, porque de aquí pues no es que esto se quede aquí, vamos a seguir trabajando y vamos a tener más actores, pues y no solamente, ahí viene una parte que es lo que yo siempre he creído, que no solamente ver que sea un actor bonito, alguien que sea bonita, guapa o guapo, y talento. Ahí entra, ahí le sino tengo, que tenga talento. Le tengo un actor a su lado, ya le damos la bienvenida al doctor Joselito Arruello, aquí de Calientitos. Hola, bueno, gracias. No soy actor, pero... ¿Se actuaría con Paulita? Claro, podría actuar de abogado, o sea... ¿Qué papel le diera usted en la serie? A ver, ¿qué papel tendría Paulita Joselito ahí? Él, abogado, pues. Para que lo único que sé hacer, pues. ¿Pero abogado corrupto o abogado bueno? Yo soy abogado los correctos. ¡Ay, ay, me corazón! ¡Corrupto! ¡Me asusté! Paola, realmente sí te quería felicitar por lo que están haciendo. Me gusta ese de que se reinventan, grabar con teléfonos. Y lo más importante, grabaron con talentos ecuatorianos. Exacto. Plasmando muchas situaciones, la gente que se separó. Está súper interesante, de verdad, ¿qué? Que yo la voy a ver. Gracias. Y sobre todo también hay que aplaudir el hecho de que se buscaron todos los recursos, sí. ¿No? Y que también están dando un producto a la gente, o sea, exacto. Y a bajo precio, porque hay otro que gana saludos por $50, que no hay ningún producto y se llevan la plata así. Mira, en cambio, aquí estos tremendos actores hicieron una inversión de trabajo personal, ¿no? Todos los esfuerzos necesarios y ahí está. Tú dices con amor, un excelente claro, trabajo. Sí. Y eso es lo que realmente va. Oye, algo me gusta que tú le dices, y las 50 mil latas que te llevaste, me encanta. Me encanta. Sí, no, $50,000. Ustedes pueden subir en mi Instagram, que es Paola Farías Oficial. Ahí arriba, PF Internacional dice, y ahí dice PCR 20, y vale solo $1.50. ¡Lata y media! Perfecto. Hoy día estamos regalones, estamos en 516. ¡Wow! Llegamos a 700. Te voy a dar lo tuyo, pero a ti también te voy a dar lo tuyo, que va a ser una camiseta de J Balvin esta noche. Para que te la lleves a toda nuestra gente que está conectada. La camiseta original, la colombiana, esta noche te la regalo. Pero recuerda, primero llegamos a los 700, porque hoy día sí te masacro. He venido también, te he aguantado, no me he olvidado. No me he olvidado. ¿Qué van a masacrar? Ya tienen que esperar. Cuéntame. 700 y se entera. Ah, ya. Vamos a ver una nota ya, bueno, algo bastante serio también que ha dado de qué hablar durante ya meses, porque no pasa absolutamente nada con la gente de Canal 1.
y el ex de Paola Farías, Carlos José Matamoros, estuvo esta mañana haciendo protesta, huelga para que le paguen. Veamos qué fue lo que pasó. Apoyemos a Mata. Aquí seguimos las personas que somos víctimas de la injusticia laboral que hay en el Ecuador, en este país. Aquí seguimos reclamando nuestros derechos al pie de este canal que ha sido de lo más desagradecido con las personas que incluso dejaron hasta su vida. Muchos murieron en el cumplimiento de su deber. Muchos se fueron de este mundo sin cobrar su dinero, sin cobrar su sueldo. Y aquí estamos. Aquí están las personas que se murieron cumpliendo con su deber. Aquí está Jessica Cerezo, yo trabajé con ella. Aquí está Paul Tobar. Yo lo conozco porque desde que se inició Canal 1 como Canal 1 yo trabajé con él. Seguro no lo han pagado 4 años. No hay cesantía, no hay prestaciones, no hay asistencia médica, no tenemos nada, estamos desprotegidos, estamos abandonados. No hay una autoridad que defienda al pueblo, no hay una autoridad que proteja a las personas que estamos prácticamente no, ni siquiera pidiendo ya, exigiendo lo que nos ganamos sudando con el sudor de nuestra frente. Aquí estamos, en pie de lucha, parados. Digo, necesito insulina, no tengo insulina, lo he perdido todo por eso arriba. Perdí mi papá, perdí mi hogar, perdí mi esposa, mis hijos, no tengo nada. ¡Que nos paguen, por favor, señor ministro! ¡Ayúdenme! ¡Señores del Seguro Social, no tengo insulina, necesito! ¡Hable! Y mírenlo, rogando algo, que señores, él ya se ganó. No tiene para comprarse la insulina, no tiene para tratar su enfermedad. ¿Qué están esperando? ¡Que se muera también Bajaña! Ay, Dios mío, no, me he quedado sin palabras, la verdad. El chico que sale ahí en la cruz es justamente lo que yo les decía y que el otro día vi, y es lamentable, en serio, o sea, dice, perdió a mi esposa, no sé si falleció su esposa o se separaron, bueno, eso pasaron muchas cosas. El chico tiene azúcar, sé que tiene azúcar, no tiene para comprarse la insulina. De verdad que me duele mucho ver a compañeros desde que yo me inicié en CTV, en esa época, pues era un canal muy, muy pudiente, nos pagaban súper bien, y la verdad que ver ahora en lo que se ha convertido me da muchísima pena. Bueno, y ver a Carlos José, pues hablando, un muchacho muy trabajador, que él ayuda igual a su familia, tiene su hijo igual que mantener y está pidiendo. Entonces, es lamentable, la verdad. A veces hay que ponerse en los zapatos de la otra persona, y a veces creen que la gente de nosotros de televisión tenemos muchísima plata, y no es así. Así es. Quiero que sepan que nosotros somos personas que también nos perjudicó el tema de la pandemia, y por eso es que buscamos reinventarnos. Hay gente que está vendiendo encebollado, gente que está vendiendo mascarillas, gente que está vendiendo de todo, porque hay que hacerlo, porque tenemos que comer. Entonces yo, la verdad, si yo no hubiera estado en Seitú y OmniLife, perdón que te haga la publicidad aquí, haciendo mercado en red, yo me hubiera muerto de hambre. Así es. Te lo juro, yo me hubiera muerto de ahí hambre. Está pagada. Entonces, la puña. Te lo juro. Igual la gente, para que sepa, y también para que la siga, para que la gente, porque la gente se confunde, no piensan que la plata está ahí nada más, y no saben que la gente tiene que buscar otras maneras, como en su caso, que ya hace muchos años viene trabajando con estas dos marcas, ¿no? Y mira, gracias a eso está bien, porque si hubiese sido por la televisión o por otro trabajo, otro medio televisivo, olvídate, comiendo de las uñas. Uy, pero si hay gente que ha tenido años de años, yo conozco a muchos ex compañeros míos que iniciaron directores y gente, actores, camarógrafos, años trabajando en diferentes canales y los han botado. Sin nada. Son gente ya mayores. ¿Tú crees que a esta época dónde van a encontrar un empleo? Abogado, ¿cuál sería la figura legal allí? ¿Cómo se le puede ayudar a esta gente? Porque hay unos que ya sabemos que han negociado y que como que ya se salieron de las protestas porque le dieron su billete por ahí, como que quédate frío. Pero hay otros que no, como es el caso de esta gente. Mira el señor que está pidiendo insulina porque no puede ir al seguro, porque este canal debe más de 3 millones y no le atienden.
Bueno, ahí veíamos un comentario que decían que pedían que alguna autoridad actúe en ese sentido. Y hay un sinnúmero de situaciones que han ido en contra de los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, el hecho de haberles retenido los pagos que tenían que generar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es un delito. Yo no entiendo por qué no hay personas presas. No entiendo por qué no hay personas detenidas. Amarre, pues. Yo no entiendo qué hace el Ministerio de Relaciones Laborales, qué hace la Dirección de Trabajo de aquí del Guayas, qué hacen esos vagos de los inspectores de trabajo. No hay un agente que se conduela del dolor de estas personas. O sea, es terrible ver cómo la parte más fina de la relación laboral es perjudicada por parte de quién, de gente del pueblo. Mira, porque estos inspectores de trabajo son gente común, normal, corriente como nosotros, pero lastimosamente se venden a intereses de gente que tiene dinero y que evidentemente le dice, ¿sabes qué? Mira para otro lado. Y eso no es lo correcto. Yo no me presto ni me niego, Santiago. Alguna vez me consultaron ese tema. Si yo podía hacer alguna cuestión, les dije, claro, encantado. Si ustedes tienen confianza en que yo les pueda patrocinar, encantado. Pero vuelvo y repito, no me presto ni me niego. De ahí se perdió contacto con la persona, lastimosamente falleció. Y de ahí no ha pasado nada más. No sé en qué punto en el tema judicial esté esta situación, pero ahí ya debe haber gente que esté incluso hasta sentenciada porque hay un delito. Perfecto, y vamos a hablar de otro tema también que ha sido de conmoción local aquí, porque recordemos que hace una semana fue atropellado un señor cuyo nombre era Roberto Malta en Urdesa. Vamos a rodar el video para recordar y luego les vamos a contar cómo transcurre esta historia, porque la supuesta culpable sigue libre. Veamos. Transcurrió una semana y lamentablemente este señor falleció este fin de semana nuevamente que ya pasó. Pero la conmoción es por qué esta señora, que es la supuesta, porque le vamos a llamar supuesta porque yo no me trago ese cuento. Para empezar, primero se la llevan rápido a la fiscalía y se niega a que le hagan una prueba de alcoholemia. Ponga la cara porque vamos a ver cómo se llama esta señora, porque es dueña también de un spa. Y esto sí me enerva y me pone bastante indignado, porque como Pedro por su casa, seguramente debe estar bien cómoda en su casa viendo el programa y el otro ya está muerto, como que haya muerto un perro. Dice Solange Kenny Andrade. Esa tipa que ustedes ven allí es la que iba dentro del vehículo. Ponga la graficación del carro para ver, porque ese otro mensaje de allí dice: ¿quién fiscaliza a los jueces? Ayer soltaron a la tipa que atropelló a Roberto Malta. Estaba ebria, no se podía ni parar. Le negaron la prisión preventiva. La abogada diciendo que no había peligro de fuga porque ella trabaja, aunque ella es su propia jefa de su spa a domicilio. O sea, el carrito ese era un spa a domicilio. Dice, entre paréntesis, dice, cualquier huevada. No tiene sentido que ella esté libre si hay pruebas en video que lo atropelló y fue detenida en flagrancia. Entonces, esta tipa, el mejor de los casos, está durmiendo en su cama. Lo que yo decía, si no se dio ya la fuga, mientras Roberto tiene que recuperarse en terapia intensiva. Eso fue la semana pasada. Roberto ya está muerto. Abogado, la parte de ahí no me queda claro, lo de la flagrancia. ¿Por qué se negó a hacer la prueba de alcoholemia? ¿Se pudo hacer eso? Ya lo vimos que sí, pero ¿se podía? Bueno, claro, usted no puede ser constreñido a realizarse una prueba que usted no quiere. ¿Qué es constreñido? O sea, no le pueden obligar. Ah, ya. No le pueden obligar. A pesar pero en de este que caso, que... Pero en este caso la ley determina que si usted no se realiza la prueba de alcoholemia, la ley determina que usted estuvo en el máximo grado de alcohol. Sí, en el máximo grado de alcohol. Entonces, esa situación ya dentro del tema de flagrancia, pues evidentemente tenía que ser valorado por parte de quien ejerce el tema de la judicatura. Pero
sabemos que más allá de esa valoración, pues deben haber habido otros argumentos, otros fundamentos que determinaban la no dictación de la medida cautelar, como es la prisión preventiva. Entonces, es complicado, tiene muchos razonamientos desde muchos puntos de vista, pero lo que yo sí voy a decir es lo siguiente. Ponga la foto del señor. Lo que sí voy a decir es lo siguiente, miren, el proceso penal se realiza ¿para qué? Para garantizar la libertad de las personas. La excepcionalidad es la prisión preventiva, pero cuando concurren ciertos requisitos, un juez debe dictar una prisión preventiva. Y en este caso, uno de los elementos como requisito, pues debía valorarse el tema este del tema de la alcoholemia. Y más allá de eso, hacer una valoración total si es que existía un peligro de obstrucción a la realización del proceso penal, que ese es el único fundamento por el cual se puede dictar una prisión preventiva. En ese caso, a ese momento era un delito de lesiones. Hoy va a haber una reformulación de cargos por el delito de muerte culposa. Está determinado que ha habido alcohol y esta ciudadana se va a enfrentar a una sanción bien drástica. Y más allá de la sanción, el artículo 376 del Código Orgánico Integral Penal determina una sanción de 10 a 12 años, pero eso no queda ahí, no queda ahí. ¿Por qué? Porque el tema del alcohol es un agravante específico del tipo penal. Ahora, la ley contempla, el Código Orgánico Integral Penal contempla también agravantes de carácter general, sí, dados a todos los delitos. Entonces, póngala en este sentido, de la graficación. Este agravante podría, el hecho de haberse huido, de no haber prestado el auxilio, el hecho de no haber todo colaborado. Todo eso se le suma a ella. Sí, esto generaría que la condena de 12 años aumente un tercio más. ¿Esto qué quiere decir? Saquemos el tercio, no, los 12 dividimos para 3. 4, serían 16. 4 más 12, 16 años son los que se enfrentan. Entonces, aquí sí existe un peligro de fuga inminente. Aquí se tiene que dictar una prisión preventiva, pero al proceso ya, la reformulación de cargos, yo lo dudo mucho que vaya la señora. Pero aquí también hay que hablar las cosas como son. Sabemos que la fiscalía jamás apeló la disposición, la resolución por parte de la jueza. Entonces, la fiscalía hoy veo yo que manda un comunicado, que sí, se lavan las manos, discúlpenme. Uno en la vida tiene que ser solvente y poner el pecho a las balas. Si ustedes como fiscalía no apelaron en su momento, ¿por qué ahora dicen cosas que no son? O sea, aquí hay varios culpables. No solamente la jueza en ese momento como se la quiera ver, pero la fiscalía, que tiene la titularidad del ejercicio de la acción penal, debía pues haber apelado la decisión. Pero eso conocemos procesalmente que no está apelado. Mira, yo realmente creo que aquí la justicia depende de cuánto dinero tengas en tu bolsillo. Porque si fuera cualquier persona que no tiene dinero, aquí nos meten presos hasta por insultar a un policía. O sea, que viene una persona, le quita casi la vida porque le dio tremendo choque ahí donde podemos ver. Le quitó la vida y no pasa nada. Pero si tú mañana vas y te robas un pepino, yo qué sé, o insultas a un policía, resulta que ahí sí te cogen preso. Entonces, ¿cómo hablamos con la justicia? O tenemos justicia, los pobres, los cojudos están presos y los que tienen plata estamos fuera, ¿o cómo es la cosa? Bueno, hay que tomar en cuenta también que vivimos bajo un proceso de justicia selectiva. Lo que usted dice, o sea, con palabras más delicadas, un proceso de justicia selectiva, es decir, la justicia aplica de manera selectiva a unos sí y a otros no. Y eso solamente, no es que se da en las grandes esferas, también se da en las esferas bajas, de las cuales somos dignatarios nosotros, usted, la señorita, el señor que está ahí, mi persona, ¿no es cierto? Como usted dice, ya más explícito, al pobre evidentemente le cae todo, pero aquel que tiene recursos no. Pero esto es fruto de una crisis en el sistema de justicia que se da en virtud de qué. De la monetarización de la justicia. Esos son conceptos que de pronto sabemos, pero que no se topan, porque sí, hay jueces buenos, claro, hay jueces malos. Y en la vida, dentro del contexto social, uno tiene que criticar. El derecho de crítica a las resoluciones jurisdiccionales está amparado a cualquier ciudadano. Nosotros tenemos que criticar a un juez cuando actúa mal. Cuando un juez actúa en contra de la ley, cuando actúa de la manera más soberbia con relación a la ley, ese juez tiene que ser criticado. Pero si hay un juez que actúa pegado a la ley, a derecho, a ese juez incluso hay que aplaudirle la actuación. Y yo con esto voy a terminar, Santiago. Señores jueces, señores fiscales, ustedes las resoluciones que emiten no pueden darlas o emitirlas esperando el aplauso del público. ¿Por qué? Porque ustedes no son candidatos, ustedes no son políticos, ¿sí? Ustedes tienen que dar sus resoluciones acorde a lo que dice la ley. Bajo el aplauso público, ustedes no pueden actuar. Porque si quieren actuar bajo el aplauso público, en este caso lo que hace la fiscalía, sean candidatos políticos. Pero lastimosamente aquí ustedes tienen una concepción errada de cómo se actúa dentro de la función pública. Sí, el funcionario público tiene que hacer lo que le dice la ley, no más allá. Y ahora yo te voy a rematar, vente para acá, porque primero ponme el generador que te has olvidado bien.
¿Qué pasa? ¿Hasta cuándo nosotros tenemos que soportar que aquí en el país supuestamente existe una justicia cuando en realidad no existe aquí la justicia? Aquí la justicia es ¿para qué? Para el que tiene más billete. El que tiene más billete coge, paga y sale libre. Ese es el caso de esta mujer. Yo estaba con la duda todavía y por eso le pregunté al abogado. Le decía, ¿por qué no se hizo la prueba de alcoholemia? Dicen por ahí, el que nada debe, nada teme. Pero ahí está, mira, por quererte dártela de esa vida, ahora te va a caer la pena mayor. Porque ya lo dijo el abogado, que por no haberte hecho la prueba, das a entender que efectivamente tenías el mayor grado de alcohol en la sangre. Sangre que no tuviste para pensar en el momento que le estabas chupando todas esas copas, salir por la calle, coger ese carro, sin saber a dónde ibas a parar. Y mira, terminaste con la vida de un pobre hombre. Pobre hombre que ahora la mamá está embarazada, o sea, la esposa de él está embarazada. Y el hijito va a ser el único recuerdo que le va a quedar de ese señor quien en vida fue. Por tu culpa, por un par de tragos, por haber salido. Porque ¿qué pasa cuando estamos chupando? También nos creemos la mamá de Tarzán. Nos creemos los bacanes, cogemos el carro, prendemos y nos vamos. Y ahí están las consecuencias. Y este es apenas un caso. ¿Cuántos casos más no pasarán a diario en todo el país? Casos que no salen a luz. Ahora por ahí recularon los de la fiscalía y dijeron, ay sí, ahora sí vamos de nuevo, vamos a la audiencia. ¿Pero por qué? Por lo mediático que fue el caso. Por eso. Pero no porque hayan actuado en justo derecho. Por algo se llama justicia, no se llama billete. Gracias a Dios, ahora hay que agradecer a las redes sociales, a las cámaras, a los sistemas, que queda la evidencia de este tipo de accidentes y se puede por lo menos viralizar a través de las redes sociales y que la gente y el pueblo alce su voz y que, bueno, en este caso se permita de una u otra manera que esto se lleve y se haga justicia, ¿no? Esperemos que sea así, que todas las personas que tienen la capacidad no es una capacidad, digo, hasta mucho, muy humana. ¿Sabes? Que veo esas imágenes y la piel se me dice solo de ver el momento en cómo le quitan la vida a una persona inocente, porque nadie sale tampoco a matar, ¿no? Así es. Pero la responsabilidad está uno como ser humano, sabiendo cómo, en qué estado estamos, tomar un auto e irresponsablemente salir y quitarle la vida a otra persona que... Debía también tomarse en consideración la situación que está atravesando el país. Estábamos ahí en ese momento en un estado de excepción todavía. Peor. Había toque de queda y todo ese tipo. Que le pongan 20. Entonces, ese tema es ya de conciencia social. Sí. O sea, nadie sale a matar. Efectivamente, los delitos de tránsito son de carácter culposo, no se verifican por culpa. Pero si yo transgredo la ley con respecto al toque de queda, que no puedes tomar, o a veces situaciones, yo no estoy premeditando a que algo me vaya a pasar. Y lo que ustedes dicen, pongámonos ya en el plano humano. En el plano humano. Y hoy por hoy tiene que dictarse esa prisión preventiva, porque el peligro de obstaculización al proceso penal existe. O sea, nadie que esté sujeto a afrontar una pena de 16 años se va a quedar quieto en la casa o va a afrontar un proceso penal. Sale chispeado. Así que ya saben, las autoridades tienen que determinar los lineamientos correspondientes para que se judicialice tal y cual como debe ser, sí, para que la fiscalía actúe como debe ser y se obtenga, si se llega a determinar dentro de un juicio la responsabilidad de esta señora, evidentemente que el máximo de la pena que la norma establece sea impuesto. Santiago, quiero enviar un saludo también a unos amigos de Juventud Solidaria. Es que sabían que venía y me dijeron, Joselito, vamos a saludar. Ay, con ese saludo me calmo, ¿verdad? Que tuve el corazón muy chiquito. Perfecto. Sí. Abogado, entonces le vamos a dar también chorizo para que le lleve a sus amigos. ¡Oh! Y el cuatro. Le va a dar chorizo. No. Que no le guste el chorizo. ¿No le gusta? Claro, sí. ¡Ah! ¿Qué te gusta? ¡Wow! Yo es lo que te acabo de decir, que te gusta bastante. Ya, bueno, yo eso se comió con el chorizo, ¿verdad? No sé. Veamos ahora cómo es la aplicación, porque nos vamos al rancho que está en Durán, en la PPG y al sur, en la Huangala, para que puedas disfrutar por allá y pidas a domicilio si no quieres ir. Atiende todos los días desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Anda, no lo dudes. El rancho, el supermercado de carne más completo del país, ya está en Ecuador. Con los precios más económicos llenas toda tu nevera. Perfecto, ahora sí, nos vamos con... Ay, el programa de hoy hay harta polémica. Vamos a hablar de Denise Angulo. ¿Por qué? Porque resultó estafada. Aura Arce sabe toda esta historia con lujo de detalles, pero primero vamos a escuchar qué cuenta la Angulo. La...
Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, te cuento ahora que hace más o menos un año nosotros compramos un carro. Resulta que esta compra nunca se legalizó porque el tipo nunca nos entregó los papeles. Un día nos dijo que necesitaba llevar el vehículo a hacerle algo del rastreo y nunca más volvimos a ver ni el carro ni al tipo este. Bueno, casi después de un año resulta que un día, el viernes pasado, nosotros fuimos a un supermercado y de verdad que andábamos nada que ver, ya hasta nos habíamos olvidado, aunque pusimos una denuncia en su momento por esta estafa, el proceso estaba parado y resulta que nos encontramos a este tipo en un supermercado y obviamente llamamos a la policía, fuimos hasta la fiscalía, pero lamentablemente estuvimos todo el día ahí haciendo todo lo humanamente posible para que este tipo o nos pague. Bueno, y como te decía, súper apenados porque después de un año habernos encontrado por cosas de la vida en un supermercado, el tipo literalmente estaba huido, escondido. La familia de él quedó en asumir todo el proceso. Nunca se hicieron cargo, nunca quisieron recibir los llamados que se le hicieron para que él vaya a dar su versión ante la fiscalía. Estamos de regreso. Ha sido el proceso, amiga. Muchas gracias por interesarse en el tema. Y bueno, cualquier cosa les estaré contando. Bueno, les cuento. Denise Angulo, el año pasado, ellos fueron a una compra-venta. Le dieron una cantidad de dinero, $6,000 creo que fue que dijo Denise, a esta persona. Luego, ya teniendo el carro de ellos en su propiedad, el señor les pide que les devuelva el carro porque le iba a poner el sistema de rastreo y demás. ¿Ya? Cuando ellos muy confiados le entregan el carro, el señor nunca se más fue el carro. Apareció. Se fue con el carro y el billete. Se fue con el carro y con el billete. Quedaron pateados $6,000. Entonces, había pasado un año, ellos fueron a poner la denuncia y buscaron el proceso debido, ¿no? Pero nunca pasó nada, nunca apareció. Luego la familia, porque ellos llegaron hasta la familia del estafador, que ellos iban a asumir la deuda, pero no pasó nada. Por cuestiones de la vida, se lo encuentran en el supermercado, al señor comprando, y ahí es cuando con la boleta de que ellos tenían ya, con la denuncia, perdón, porque tienen una denuncia, fueron hasta la fiscalía a hacer ya todo el proceso legal. En este caso, abogado, ¿qué es lo que puede pasar, no? Cuando se trata de este tipo de estafa sería, ¿no?, la figura. Bueno, habría que ver cuáles son las cuestiones de carácter circunstancial para determinar si la conducta de este ciudadano se esgrime bajo la tipificación del delito de estafa. Un delito que es meramente grave porque tiene una pena que va desde los 5 a 7 años y dependiendo si es una estafa masiva de 7 a 10 años, toda la situación. Puede haber agravantes y todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Habiendo una denuncia de por medio, ya debía haberse ventilado una investigación. Así es. Me dicen y escucho que usted nos comenta que le encontraron en el supermercado, ¿no? Por cuestiones de la vida. Por cuestiones de la vida, ya. O sea, el hombre también después de un año, después de un año. Bueno, porque ya eso en ese pasó momento, el año en ese momento no podían hacer efectiva ningún tipo de detención. Más allá, si es que de pronto él tenía alguna orden de detención girada, sí, evidentemente. Pero en ese momento. Pero se puede ir a denunciar, ¿no? Decir otra vez. No, yo creo que si ya presentaron la denuncia, ese proceso debe estar caminando. Debe estar caminando. Sí. ¿Cuál sería la pena? La pena de 5 a 7 años. Ah, por estafa. Y la reparación también integral del daño causado. ¿Devuelve el carro? No, devuelve el carro. El dinero. No. El dinero. Cuantificado el perjuicio, pues debe ser el monto. Y más allá de eso, algo que es muy importante. Ya le obligaron pues a que coja abogado, a ver situaciones en que realice gastos, entonces tendría que justificarse cuál es el perjuicio que se ha causado. De pronto el vehículo necesitaba para trabajar en alguna situación. Así es, durante todo ese año que... Durante cuánto dejaron de percibir por el tema de la falta del vehículo y evidentemente fijar un monto y eso se establece como reparación integral y eso tiene que ser resarcido. Parece que el señor aquí le quería aplicar la del sabido. ¿Por qué? Porque imagínate, ellos por el nivel de confianza, porque de hecho es una persona que conocen, porque le recomendó su mamá. Y se perdió tanto tiempo. Y se perdió un año, o sea, por eso ellos iban donde la familia de esta persona, para que de una u otra manera arreglaran para no llegar a las instancias legales, pero no llegaron a ningún acuerdo y fue donde pusieron la denuncia y ahora se lo encontraron al señor. Y así fuera de comentario legal, yo no entiendo por qué la gente actúa de esa forma. En la vida lo mejor es ser correcto. Sí. Es dormir tranquilo. Mire, en la vida es preferible un mediano bienestar antes que la opulencia llena de preocupaciones. Duerme tranquilo. Correcto. No le hagas daño a nadie. Vive tu vida. Dale tu raya a Joselito este 2021. No. Paulita, ¿usted le daría su raya a Joselito? ¿Votar por él? ¡Claro! No. ¡Te engancha!
No, en Pleche no, tengo que ver. Yo lo estoy viendo cómo él habla. Me a él se le da la herida. Sí, la convence. Yo tengo que ver las otras personas. A mí también me parece, y concuerdo con usted, el tema de los valores. Yo creo que es una cuestión de valores, tanto en política. No es que tienes que hablar lo que quieres que la gente quiera escuchar, sino que tienes que hablar con la verdad y tienes que actuar con la verdad. Servir a la gente. Bueno, ya que nos vamos a ese tema, lo principal, y que yo creo que usted debería, como comunicador de ustedes también, hacer conciencia a la gente que hoy por hoy ya no hay que hablar de corrupción, hay que dejar de votar por los corruptos. Lo que hay que hacer es que la gente tenga conciencia que a los mismos sinvergüenzas que nos han atracado, que dicen que han legislado, a esos mismos asambleístas que quieren reelegirse, ya no hay que darles el voto. Voten por cualquiera, pero menos por esos sinvergüenzas que de la política hacen su profesión. Por favor, eso debe ser la muletilla de ustedes todos los días, que es una contribución social de ustedes como comunicadores para que el pueblo concientice que por los mismos no se debe votar nunca más. ¡Dale tu raya, Joselito! ¡2021, chacha! ¿Usted está para algo? ¿Hasta? No. Ya van dos puños, abogado. Al final, la víbora le pasa, que es la repartidora aquí, ya le pasa la víbora. La víbora tengo, es repartidora. Tengo tres empresas mías aquí de auspiciar, imagínense. Perfecto, señores. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a una empresa más. Ponme música alegre porque desde hoy llega aquí como auspiciar comercial en calientito Todito S. Todito S, la tienda donde encuentras absolutamente todo para tu hogar. Es electrodoméstico, mira lo que aparece ahí. Almohadas, aros de luz, los aros más económicos y efectivos solamente los tiene de Todito. Así que síguelos en este momento en sus redes sociales, porque la última tecnología la tiene Todito, /S/online. Haz tus pedidos. A ver, yo soy de Todito y usted me va a llamar en este momento. ¿Qué me puede pedir? A ver, perfecto, puede ser. Perfecto, yo quiero un aro para tomarme fotos. ¿Usted quiere un aro? Para grabarse. Ah, ya. Un aro de luz. Para que salen 4K. Entonces yo soy de Todito, usted me llama. A ver, suena. Hola, ¿cómo está, amigo? Me gustaría pedir un aro 4K para tomarme mi foto sexy. Perfecto, un aro 4K. ¿Su nombre, por favor, completo? Yomaira Ganchoso. Yomaira Ganchoso. ¿Dónde vive? Ok, Sauce 4. Número de teléfono, 0969-6969. No diga, okay. ¿Un aro de luz? Sí, un aro de perfecto. Luz. Perfecto, pero tiene que decir usted, mándemelo todito. Mándemelo todito. ¿Otra vez? No, pues, tengo que ser. Eso ya me da... este es el mejor de la pornografía, ya. Only fans. Mándemelo todito. Perfecto, pues, mándemelo todito, me lo llevan al pie de su casa. Muchas gracias a ustedes. Ya está la puerta, pues, ya llegó. Usted enseguida, ya está la puerta, llevó avión, ¿no? Perfecto, vamos ahora con otra recomendación, abogado. Se viene la campaña política. Asegure 1,000,000 de votos que solamente Calientito le puede dar si usted graba su plan político aquí, si graba su comercial, si graba su programa, y le podemos aumentar los seguidores en redes sociales para que tenga un enganche del 100%, 1,000,000. Preste atención y luego le digo cuánto le cuesta. ¡Ay! Calientitos TV es un canal digital. Realizamos todo tipo de comercial con última tecnología en 4K. Tener tu propio comercial nunca fue tan fácil, económico y efectivo. Tu marca es lo más importante para nosotros. Graba con Calientitos y crece como la espuma. No te quedes boquiabierto y cotiza ya tu comercial de inmediato. Perfecto, aquí ya está el negocio. A ver, la repartidora. ¿Usted qué va a hacer, Paulita? Yo voy a ser la animadora de los eventos. Usted va a animar las campañas de Joselito, ya. Y yo voy a manejar la plata. Ahí está, de una. Soy la secretaria. La secretaria y tesorera. ¿Y tú? No, chiro, no, por amor tenemos que ir, por amor a la... A ver, el único político... Póngase el aparato. El único político que invierte en una campaña es aquel político que va a ganar. Así de sencillo. Así que si por ese lado usted me invita, déjeme decirle que no va a haber campaña. No va a haber campaña, tiene que hacer campaña. No, tiene que hacer campaña, pues. 1,000,000 de votos asegurados, Calientitos. La gente hoy va a concientizar y sabe por quién tiene que votar. Nada más. Muy bien. Pero igual le va a ayudar porque igual Calientitos le va a dar un buen presupuesto. Igual no, al final llegan a un arreglo. Ya he dicho, no tengo dinero para invertir en eso. Pero tiene su cuerpo. Y lo poco que tengo. Y lo poco que tengo, no voy a desperdiciar en esa cosa. Está en crisis el abogado. Está en crisis. Señores, primicia que le pido a Joselito se declare bancarrota en vivo. Capaz que saque esa noticia, va a sacar el dinero. Ya va a sumar la gente que me va a colaborar.
Perfecto, Joselito no tiene para coger el paquete, pero vamos ahora a hablar de un tema. Bueno, ponme la gratificación, ponme suspenso, porque esta mañana me llegó una información muy confiable acerca del caso de Cristel Chuchuca y su novio, el venezolano José Ramón. ¿Qué pasó? Ya fue a declarar a la fiscalía luego que, recordemos que hubo todo este pito del video porno que se viralizó. Pues bien, al señor, supuestamente, porque una pseudo comunicadora, la que no devuelve el plasma, lo tiene hace más de un año y no lo devuelve, si tú, KM, con iniciales, demándame si quieres, aquí tengo a José Luis, abogado, que no le voy a pagar porque dice que trabaja gratis. Resulta que tú das mal el chisme. Dices que a José Ramón supuestamente lo llamaron a declarar porque él era el sospechoso de haber viralizado el video. O sea que José Ramón dijo, ok, voy a regarlo. Cuando no es así, José Ramón fue a declarar, pero como culpable también, como víctima, perdón, como víctima. Como víctima, porque él también se vio perjudicado, pues. Claro, él también se lo vio. O sea, su espada también se viralizó y la vio todo el mundo. O sea, no solamente fue Emma la víctima, José Ramón y su espada también fueron víctimas. Entonces, no es que fue a declarar sí, porque no fue podía. Culpable. No, que quede claro, por si acaso. Así que para ti, investiga mejor. Porque esas fuentes truchas que tienes son tan truchas como tú también, que no devuelves el plasma. Yo creería que quizás ella se fue por el lado de las especulaciones que se dan en redes sociales, la típico, ¿no? Lo típico, ¿no? Pero no fue más allá de lo que realmente está pasando, que él fue como parte de la investigación, que es una víctima, porque obviamente también es uno de los protagonistas de esta de este video íntimo, porque no le vamos a decir porno, sino que un video íntimo, ¿no? Un video de dos parejas que se quieren en su momento. Paulita, usted habló con Emma, incluso también hicieron esta película. O sea, la película que la película de ahora. Ahí no, nada ahí. PCR 20, sí. ¿Qué le dijo usted, usted como ya señora, desde su experiencia, lo que estaba viendo ella como muchacha, no? No, la verdad yo no toqué el tema. De hecho, nosotros hicimos, yo en mi canal de YouTube tengo también un espacio donde presentamos PCR 20, ¿verdad? Y no, yo de hecho le pregunté que no quieres que te pregunte, o sea, me dijo no hablemos nada de mi matrimonio ni nada de esas cosas, entonces yo no, la verdad es que yo soy muy respetuosa en eso. Es. No toqué el tema, nada, en absoluto, para nada. No. Abogado, al final del camino, este no es el primer caso de esa viralización de videos que existen en el mundo, porque a grandes estrellas de verdad también le ha pasado eso. ¿Va a existir una pena, quizás se va a lograr descubrir quién regó ese video en primera instancia, porque el video le llegó a todo el mundo? Bueno, la determinación de responsabilidad de la viralización de ese video y por ende el hecho de imponer una sanción a la persona que sea la responsable es complejo, pero no difícil. Sí, ahí debe estar a cargo la fiscalía con una investigación correcta en el tema informático, para saber de dónde salió en primera instancia viralizado el tema. Este delito es un delito que tiene una sanción que va de 1 a 3 años. La legislación la tipifica como violación a la intimidad. Habría que determinar, porque hay ciertas circunstancias que hacen ver que de pronto puede generar cierto tipo de expectativa y hay personas que de pronto están un poquito opacas o ven cuestiones y necesitan de pronto brillar de una o de otra forma. Y hacen entonces, habría que determinar en realidad si es que le están haciendo pasar el tiempo a la fiscalía, ¿sí? Si están activando las funciones de la fiscalía, buscando un responsable o en su defecto los responsables están por ese mismo lado. Entonces es complicado el tema, pero bueno, ya se puso una denuncia y eso tiene que investigarse. Ay, pero lo que usted dice para estar sonando, yo no quiero hacerme famosa porque me vean haciendo eso. Eso es lo que usted piensa, pero no sabemos el cerebro. Porque una cosa, pero imagínese, se puede hacer famoso un violador, pero yo prefiero hacerme famosa de una manera decente. Yo le hablo en base a la experiencia que yo he tenido como abogado. Hay gente que se hace para. Hay gente que de pronto no esté en nada dentro del ámbito de la farándula, del show. No esté en nada y necesita generar contenido. Necesita generar contenido. ¿Y qué mejor contenido? Algo que es una explosión, una bomba y esas cosas. No estoy diciendo que este sea el caso, claro, por favor. No estoy diciendo. Generales. Estoy diciendo que. Cuidado, lo demandan, abogado. Cuidado, lo demandan. Son cosas que no debo hablar. Perfecto, señores. Estamos ya llegando a la parte final del programa, pero la repartidora les va a repartir y los va a condecorar esta noche. Uy, porque tenemos regalito. A ver, vaya para allá. Regalito. Yo no tengo miedo, esa niña. Es la víbora. Ay, Anita, yo te amo. Pero es mi amigo, Luis. A ver, gracias. Ahora
Para ustedes también. Abro el paquete. Abra el paquete. Canta abrir el paquete. Perfecto. Esas son unas mascarillas. Pónganme grande. Porque gracias a nuestros amigos de Color Print Machala. ¿Sí, no? Para que lo sigan. Aquí te ves de lado para que puedas leer la cuenta de Instagram. Ahí está, miren. Ellos hacen de todo, absolutamente todo, con lo más importante que es tu marca. Color Print Machala. Quítale para que puedan leer. Ahí está. Color Print Machala. Síguelo a través de todas las redes sociales. No solamente hacen mascarillas, hacen camisetas, hacen vasos, hacen póster, absolutamente todo. Volantes, fundas. Y lo mejor es que son súper económicos y te lo llevan al pie de tu casa por pandemia. Recuerda, mascarillas personalizadas como esta, ciérrale ahí, hágale un close-up a la víbora. Mire, la única manera de callarla con la mascarilla de calientito. Ahí, Poncher, ahí está, mire. Ya lo sabes. Color Print en el Instagram. Muchas gracias, señores. Ahora sí. Abogado, Paulita, muchas gracias por haber estado aquí en Calientitos. No, muchísimas gracias a ustedes, gracias por el apoyo al talento nacional. Ya saben, PCR20, $1.50, pueden entrar en mi Instagram, ahí está el link, ustedes compran con tarjeta de débito o de crédito, es $1.50, así que apoyen al talento ecuatoriano. Bueno, gracias por la invitación, igual en cualquier ocasión estamos listos para contestar cualquier cuestionamiento en el ámbito. Gratis. Y dale tu raya, Joselito. Y gratis. Acepte si me vayan a dar la raya. Si no te gana, usted nos defiende gratis. Claro, porque él hace todo por amor a la raya. ¿De quién no quiere usted que le dé la raya primerito? Paola. ¡Ah! O sea, es que, a ver, es que Paola es el voto más difícil. Pues ustedes le vieron que ella de una no dijo que lo votó. Claro. ¿Sí? Yo creo que ahora sí, pues yo creo que... Esta no, media raya, ole, media ole, raya. No salga loco. Mi media raya la estoy asegurado. ¿Hace cuánto? Usted sabe. Ahora igual. Nos despedimos, señores, hasta mañana. Muchas gracias. A ver, ¿qué pasa con eso? Las coquetas que me hicieron. Me encanta coquetas. A ver. Coquetas Boutique allá en La Rotonda. Local 4. Local 4, 4K. Ya lo saben. Mi maquillaje es gracias a Gabriela Bravo. Bravo, Gabriela Bravo. Me encanta. Vamos a seguirla también en el Instagram. Ella tiene su local frente a la Facultad de Administración de la Estatal. Nos quedamos bailando la cocotera. Ya casi. Esto fue Calientito. Calor. Cuidado, cuidado. Que te roba el corazón. Ya llegó. El que mira con pasión. Ya llegó. Calientitos TV llegó a ustedes gracias al gentil auspicio de Supermercado de Carnes, El Rancho. DITPRO, transmisiones en vivo, tu mejor estrategia en marketing online. Todito S, tu tienda online. Estás con un clic. This and Clean, fumigación y desinfección. Hotel El Cuy Surfista, el mejor en Santa Elena. Distribuidora Mazú, con los precios más bajos del Ecuador. Let's Go Films, líderes en producciones audiovisuales.